Si tenemos que paralizar la obra, lo vamos a hacer. Así de contundente se han mostrado esta mañana los empresarios y trabajadores de la promoción de 166 viviendas de Poniente Sur ante la sede de Gran Capitán de la Caixa. Allí han elevado el tono de sus protestas, junto a UGT, ante el asfixiante momento económico que están viviendo. La plataforma, de más de 50 promotores afectados, ha anunciado que en muchos casos están hipotecando sus propios hogares para poder hacer frente a todos los gastos diarios. Por ello, su nivel de indignación está al máximo de sus capacidades y valoran la posibilidad de continuar sus protestas en Madrid. De los 4.200.000, intentaban por menos de 2 millones comprar todo el crédito de los 4.200.000. Y sobre la masa concursal, pidiendo los 4.200.000. Entonces, vemos que ahí quieren lucrarse también. Entonces, si tú me pretendes que yo te ceda mi crédito, por lo menos dame algo razonable. En mi caso, me deben 530.000 euros y me pretendían dar un 40%. En total, la deuda asciende a 4.200.000 euros y afecta directamente a unas 500 familias. La compañía vasca Pico, responsable de la obra, entró en concurso de acreedores antes del COVID, un hecho muy relevante que provoca que el cobro de la deuda para los promotores de forma inmediata sea bastante complejo. Los afectados denuncian que los han separado para negociar con cada una de las empresas un porcentaje a la baja, pero no ha habido una negociación grupal. Asegura que han elaborado una lista de sociedades imprescindibles con las que se han tratado de llegar a un acuerdo, ya que deben presentar una serie de documentos para entregar las viviendas a los inquilinos y están consideradas imprescindibles. Y también con aquellas empresas que han terminado la obra un 99%, las cuales se les ha tratado de prescindibles en otra lista diferente a la primera. Por tanto, a día de hoy no tienen ninguna proposición encima de la mesa para recuperar nada de lo que se les adeuda. Porque tiene que hacer frente a lo que está haciendo. La Caixa no puede estar ajena ni decir que es ajena a lo que aquí ocurre. Si están haciendo una promoción de vivienda, ellos tienen que ver lo que está ocurriendo en esa promoción de vivienda y tienen que ser vigilantes ante ello. Y si no son vigilantes, la culpa no la pueden acabar teniendo las empresas que sí han cumplido su trabajo, que sí han cumplido con los trabajadores y que sí han cumplido con todo lo que le pedían. Desde UGT hablan de premeditación de la empresa promotora y que la responsabilidad final recae en la Caixa. El sindicato advierte a los propietarios de las viviendas que deberían haber estado terminadas a finales de febrero, que no recibirán lo que firmaron en cuanto a calidades y que puede ser que ni las reciban en plazo. Una merma de 700.000 euros que Palomares afirma que se trata de una ingeniería de Servihabitat para meterse el dinero en el bolsillo. El secretario de UGT en Córdoba pide al ayuntamiento que proteja a los ciudadanos y urbanismo, que sea exigente con las condiciones acordadas en esta construcción. Por su parte, Servihabitat, intermediaria de CaixaBank, se ha puesto en contacto con la televisión de Córdoba para asegurar que está trabajando para solventar la deuda y así paliar la situación de los promotores. La empresa gestora está ofreciendo acuerdos a los titulares de la deuda, al tiempo que ha reanudado los trabajos en la obra para entregar a tiempo las 166 viviendas que tanto están dando que hablar en Córdoba capital. Unas viviendas que pueden poner punto y final a la vida de muchas empresas y obligar a cientos de personas a engrosar las listas del paro en una de las ciudades con más desempleo de España.